Interesante, sí. Muy buenas noches, estimado auditorio, nuevamente nuestro programa de Tu Espacio, que transmitimos todos los lunes. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado especial, Rafael Muñoz, quien es de Maplander, quien nos viene a platicar acerca de pues, la nueva innovación, de acerca de los recorridos virtuales, para que ya la gente a través de estos recorridos ya no sea necesario el tener que acudir como primera instancia a ver el inmueble para ver si le parece o no le parece. Bueno, esto lo vamos a estar charlando ahorita con Rafael. Y bueno, Rafael, muy buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto, gracias por acompañarnos. Te agradecemos el que nos acompañes. Y mi estimado Federico, buenas noches. ¿Cómo estamos? Héctor, Rafael, muy buenas noches. Bienvenido. Bueno, gracias. Y bueno, pues vamos a dar inicio y también tenemos algunas notas interesantes. Federico, ahí estábamos viendo algunas notas del AMIS, ¿sí? De la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que nos dan algunos datos interesantes, sí, acerca de las viviendas que se encuentran aseguradas en el país y sobre todo en los estados donde se llevó a cabo este acontecimiento que pasamos, desgraciadamente, del temblor, y que es Morelos, que es Estado de México, que es Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, el mismo Tabasco, que es donde acabo de estar, y curiosamente uno diría no hay daños, sí los hay. No, sí hay daños, sí. Sí. Y fíjate algo que me llamó mucho la atención, acabo de pasar por Amecameca, ajá, ahorita. Se cayó el volcán. Se cayó en dos iglesias, la catedral principal, el mercado de Amecameca. El mercado es importante. Bueno, sí, claro. Que me oigan los, sí, se cayeron, claro, casas, habitación, ahí en el municipio. O sea, sí, claro. Sí estuvo lamentablemente fuerte, estuvo, ¿no? En el centro, en el epicentro, digamos. Exactamente, en el epicentro, sí, pero hubo muchísimos lugares que nunca se mencionaron. Claro. O sea, este fue un lugar que me llamó mucho la atención, yo que me paré a preguntar y a ver y todo eso, me llamó mucho la atención que jamás hoy... Jamás se mencionó Amecameca. Amecameca se fue Morelos, Puebla, todo, pero así como... Lo que comentábamos, yo acabo de estar la semana pasada en Villahermosa y me llevaron a ver un edificio recién construido que parece la Torre de Pisa. ¿Cómo crees? El edificio está en perfectas condiciones, pero está totalmente... Sí, sí, así es. No, y como sí, eso es bueno, pues se ha detectado por ahí que sigue habiendo más edificios, ¿no? Sí. Que siguen lastimados, cada día nos vamos llevando más sorpresas, que las varillas con las que construyeron son que no, la medida, que el diámetro de las columnas no debe de ser, que es mucho, sí, menor. Entonces, pues no sé. Y la autoconstrucción, ¿no? Digo, eso nos da pie para platicar que veía una nota en donde los créditos hipotecarios obviamente se están concentrando en las zonas afectadas, aunque los bancos establecen que estos créditos se han frenado, por decirlo así, a partir del temblor. En general, sin embargo, los créditos que obviamente están pidiendo son en las zonas, son mayormente en las zonas afectadas como Oaxaca, como Chiapas, como Ciudad de México, como Morelos, Estado de México, Puebla. Es en donde están solicitando créditos para los bancos. Otro dato que me llama la atención es el 48% de los créditos hipotecarios lo dan los bancos. Así es. Sin embargo, cuando nosotros vamos a las a los créditos hipotecarios en total, vemos que el 70% lo están dando Infonavit, Foviste y, bueno, la institución de crédito de Banjército, del Ejército, que es Banjército. Comprendamos, porque van a decir 70 más 50, bueno, pues como que no me salen las cuentas. No es que estén dando créditos de más, sino que muchos de los créditos que dan las instituciones de vivienda los dan conjuntamente con bancos, como el Cofinavit. ¿Son cofinanciamientos? Así es, cofinanciamientos. Entonces, sí llegamos a la cifra del 100%, no crean que... para político no voy todavía. Pero bueno, pero este dato es bien importante, lo que mencionas, Federico, y algo que ha llamado también mucho la atención es, se ha dicho mucho que lo que van a otorgar ahorita es el crédito y que lo que va a pagar a la persona que fue afectada son los intereses. ¿Y el capital quién lo va a pagar? ¿Lo va a pagar el gobierno? Los seguros. Acuérdate que todas las hipotecas tienen un seguro. Sí, pero, o sea... ¿Cuántos? Es que ese es otro dato que está ahí medio ambiguo todavía, que no se ha determinado. ¿Cuántas propiedades de crédito
fueron afectadas y cuántas van a pagar los seguros. Y ese seguro que van a pagar, ok, ¿lo van a pagar a la institución financiera o se lo van a pagar al trabajador? O sea, ¿qué es lo que van a hacer? A ver, digamos, hablando desde el punto de vista jurídico, las unidades afectadas, bueno, ahí sí no te lo puedo dar desde el punto de vista jurídico, porque diario oigo cifras diferentes. La cifra mayor que he oído, que en la Ciudad de México quedaron afectados 70 mil inmuebles. Se me hace una exageración. Sin embargo, se me hace de todos modos poco para el cúmulo de inmuebles que existen en la Ciudad de México, que son 2.300.000 cuentas prediales. 70 mil inmuebles, pues como que realmente, afortunadamente, no son muchos. Siempre la pérdida de una vida humana siempre va a ser terrible. Claro. Pero no estamos hablando de una, y no quiero que se me tome mal, de una gran tragedia. Es una situación inmobiliaria diferente, totalmente diferente a lo que pasó en 1985, en donde sí, desde mi punto de vista, y no creo exagerar, yo podría pensar que se llegó a cerca de 1 millón de muertos. En 1985. ¿Aquí de cuántos muertos estamos hablando? ¿De 400 y tantos? Bueno, oficialmente sí, pero 400 y tantos. Yo creo que fueron algunos más. Sin embargo, bueno, hay que ver que no fue una tragedia. Para cada familia que perdió a un familiar, claro, o lo que sea, sí. Pues sí, pero no fue una catástrofe a gran escala. Sí, tembló, sí, es terrible que tiemble. Yo cada que oigo la alerta sísmica, tiemblo como 10 días después. Sí. Pero sí, también tenemos que ver que la realidad es, digamos que ahora sí, nuestra ficción, el haber vivido un terremoto en 3D, por decirlo así, como yo lo digo, es más nuestro miedo que lo que en realidad pasó. Sin embargo, bueno, estamos viendo con esto, con la generación de créditos, con también los números que está dando la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, en donde, que ahí no, algo me suena raro, pero bueno, estamos hablando de que casi el 60% de las viviendas en México son propiedad. Y el seguro contra terremoto, por ejemplo, en este caso, contra daños, pues prácticamente no existe. No es de que no exista. O sea, no están asegurados. Exacto. No están asegurados. Sí, a eso vamos. Porque, por ejemplo, ahora sí, a quien benefició, digo, perdón y se va a ir mal, en este temblor, pues es aquellas personas que tenían un crédito. ¿Por qué? Exacto. Porque tenían el seguro contratado en automático y es lo que les permite poder recuperar. Rescatar algo. Rescatar algo, exactamente, ¿no? Y en cambio, las personas que ya tienen pagado su crédito. Sí, ya no contrataron el seguro, entonces ahí es. Y si el 60% es de dueños, pues muchas veces estos dueños no tienen contratado un seguro. Sin embargo, sí, te voy a decir, Rafa, Héctor, les comento, hay una cifra que no me suena. Dicen que casi el 60% son propietarios. Sin embargo, hace 3 años el secretario de Sedatu nos dio una cifra que no se me ha podido olvidar y para mí fue escalofriante en el momento. El 67% de la vivienda en México a nivel nacional es irregular. ¿Qué quiere decir esto? Que por alguna razón, sí, claro, ya sea de registro, ya sea de alguna cuestión, el propietario no es propietario. Sí. Entonces, siempre saco a colación esta cifra, ¿por qué? Porque los inmobiliarios es algo que también a ti en un momento dado te puede llegar o te puede afectar. ¿Con qué mercado estamos trabajando los inmobiliarios? Un poco más del 30% de la vivienda en México. Uh-huh. Ese es el mercado que podemos vender, podemos rentar o podemos incluso hipotecar, porque bueno, muchas de las razones por la irregularidad también es que está garantizando alguna otra operación. Así es, y bueno, pero también han salido todos estos apoyos precisamente para regularizar todas esas propiedades, como es la jornada notarial, sí. Pero lamentablemente, obviamente también cuesta dinero. Claro. Porque digo, o sea, al adjudicarse una propiedad intestada, de una propiedad que te dejan en herencia y no tienes dinero para poderla adjudicar, pues, ¿qué es eso? En principio estaría contigo de acuerdo, Héctor. Sin embargo, a ver, nosotros estamos hablando que la pobreza en México
es aproximadamente de 40-50%. Y la pobreza principal es la pobreza patrimonial. Si nosotros estamos hablando de que hay 32.9 millones de viviendas ocupadas en México, eso por 4 da nuestra población total. Sí, 120 millones. Más o menos. Si nosotros hacemos la cuenta y le decimos al gobierno que no sea tan voraz, eso va a ser difícil, pero bueno, en principio podría haber algún programa en donde muchos de esos 67% se pudiera regularizar de una manera prácticamente sin costo. Estaríamos cambiando la cifra de la pobreza en México de una manera descomunal. Pues sí, claro. ¡Claro! Claro, porque la pobreza patrimonial es la principal. Y si yo tengo una vivienda en propiedad, ya no se me puede considerar dentro de esa pobreza. Entonces, bueno, hasta por cuestiones políticas. Sí, pero también tomamos en cuenta que ahí, digo, y vamos a ser honestos, el gobierno no lo hace porque deja de percibir un ingreso. Ah, claro, por ahora, yo dije que dejara de ser tan voraz. Obviamente, sí, claro. Digo, acabando un sexenio, o sea, acordémonos que estamos en el año de Hidalgo. Sí, no, y ahorita... Los millennials a lo mejor no van a comprender nuestra afirmación, pero bueno, el año de Hidalgo es el quinto año de gobierno cuando se roba algo. Por eso se le llama el año de Hidalgo. Bueno, cuando se llevan algo. Cuando se llevan algo. Ahora se están llevando todo. Según hemos visto los exgobernadores. Pero desde el primer año, ¿no? Sí. Entonces, allá sí, bueno, sí, exacto. Hidalgo ahora tuvo mucha familia, digamos. Pero vaya, como definición de lo que se usaba, sí, así es. Eso significa Hidalgo. Exactamente, ¿no? Ajá. Digo, no, o sea, no tuvimos que esperarnos hasta el quinto año, sino desde un principio. Sí, desde el principio. Y estado por estado, además. Pero yo creo que sí debería, eso que tú mencionas, Federico, es muy interesante, el que debería de verdad haber un programa en el que realmente se le beneficie a todas las personas para regularizar, claro, sus propiedades. Claro, te digo. Porque estamos, claro, hablando ahorita, por ejemplo, de propiedades que dejan a gente en testamento, ¿no? Eso es, uh-huh, entre comillas, regular e irregular. Porque al final, sí tienen una herencia, sí tienen un testamento, pero no tienen el dinero para podérselo adjudicar. Exacto. O sea, es regular e así irregular, es, ¿no? Así es. Irregular porque no tienen el dinero, no, para poderlo pagar. Es totalmente irregular. Exacto. En sí, sí estando... la vivienda o el inmueble es totalmente irregular. Sí, porque no está adjudicado, efectivamente, sí, ¿no? Luego viene la otra parte, intestado, ¿no? Tener que pasar el proceso más largo de un juicio, que te lleva un año, si bien te va. A ver, tener que pasar en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Si no, ¿para qué lo pasas? Oye, es que mira, mis papás eran dueños de la parte de abajo y yo construí arriba. Y luego llegó mi hermana y construyó al ladito. Y luego llegó mi otro hermano y nos peleamos y entonces tuvimos que salirnos. Y entonces es de nadie la propiedad. Así es. Ajá. Es de nadie, ¿no? Así es. Luego tenemos el otro problema de las propiedades que se fueron creciendo conforme crecían las familias. Así es. Y hicieron construcción. Sí. Construcción irregular. Claro. Porque a veces ni siquiera tomaron en cuenta el uso del suelo, ¿no? O sea, construyeron el segundo, tercer piso, cuarto piso, casas atrás, por todos lados, ¿no? Construyeron, ¿y esas propiedades? ¿Cuántas propiedades son? Sí, o nunca las terminaron, nunca las dieron como terminadas. Nunca las dieron. Esto sigue siendo tal vez como terreno, ¿no? Tal vez, exacto, exacto. Están ahí porque pues no te conviene terminarla tampoco. Y esto es dentro del comercio, digamos. Pero se te olvidó un pequeño detalle, que yo diría del 67% es el 80%. La corrupción. Que casi no se da en México, pero no, bueno. No, yo creo que... No sé de dónde sí, hablas. Sí, pero yo digo nada más así por una cuestión de comentario. Ajá. Así es, ¿no? Pero obviamente también tenemos que ver el gran problema de la corrupción. En donde yo llego a registrar mi propiedad o en donde supuestamente el notario va a registrar y nunca registra nada. O muchas cuestiones, por ejemplo, compro un testamento o simplemente registro a mi nombre o lo que sea. Así es. Ajá. Luego pasamos al otro, en aquel en el que tuve la oportunidad de comprar un terreno, pero pues fui construyendo como quise, ¿no? El otro es pues ya sí tenía una construcción y la fui creciendo, ¿no? Este es, tenía terreno, construí y no le avisé a nadie. Y puse una casa en la azotea de una escuela, por ejemplo, ¿no? Y puse una casa en la azotea de una escuela, ¿no? Y de lujo, ¿no? Además, ¿no? Y además todo lo que le cargué, ¿no? Y el uso de suelo me lo pasé por el Arco del Triunfo, ¿no?
Luego vienen las otras propiedades también que tienen problemas, que son aquellas que se venden a través, los famosos traspasos. Uh-huh. Eso yo no sé quién lo ha permitido, quién lo ha avalado, ¿sí? Cuando de verdad es un engaño. Sí, claro. Es un engaño total para aquellas personas que están adquiriendo, ¿no? Oye, dame 100,000 pesos y ahí te dejo mi casa y tú síguela pagando si puedes, ¿no? Don Héctor, ¿qué te parece? Porque los traspasos yo creo que hay mucho de qué hablar. Creo que este es un tema muy importante. ¿Qué te parece si nos vamos a un corte? Así es, Rafa. Bueno, tú estás ahorita aquí y ahorita vas a entrar tú al quite. Ahora te va a tocar hablar en el siguiente corte. Te sigue. De acuerdo. Ok, vamos a un corte y regresamos con ustedes. Gracias. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Ok, regresamos nuevamente, estimado auditorio. Y bueno, pues sí, lo que platicábamos, ¿no? Acerca de los famosos traspasos, ¿no? Estos traspasos que la gente dice, dame 100,000 pesos, dame X cantidad, te hago un contratito simple. ¿Sí? Bueno, en el mejor de los casos hacemos un poder notarial, ¿sí? Pero los poderes notariales para las instituciones financieras tienen una vigencia, nada más 2 años. Claro. ¿No? Entonces ya no puedes, después de 2 años, ya no puedes llevar a cabo una operación. Si no lo hiciste en 2 años, adiós.
y busca al dueño original y paga, termina de pagar y cancela la hipoteca y todo eso. Yo por eso me voy a volver medium. ¿Medium qué? Medium para buscar a todos esos dueños. ¿Sí? Que claro, dejaron intestado todo esto. Así es, ¿no? A ver qué instrucciones dejan. No, porque exacto, no, y donde deje un testamento claro, universal y sí, claro, para todos, entonces, pues, entra dentro de todo claro, y pues el señor también ya perdió el que compró, el exacto, que pagó el sí, traspaso, sí, todo eso. Y ahora, como lo comentamos ahorita fuera del aire, de esa gente, pues ¿cuántos se van a poder asegurar? Claro. Ni uno. Así es. Pero entonces, bueno, si el gobierno no hace de veras algo por apoyar a que se regularice todo esto, no creo que... Que hasta por conveniencia política, pero bueno, pasemos al tema. Así Rafa, es. Pasamos al tema. Y ahora sí, mi estimado Rafa, pues platícanos acerca de tu negocio, que es muy interesante y yo creo que es muy innovador y yo creo que es el futuro de las bienes raíces, de la promoción de las bienes raíces, de la confianza que demos a los clientes, de eliminemos esas mantas que día con día nos traen más problemas, día con día pues la misma delincuencia sabe que vas a tener dinero, quién va a comprar, quién tenía dinero, quién no tenía dinero, están esperando a ver dónde cacharte, otras veces van, preguntan, entran, conocen, si no había nadie, pues llegan y te asaltan ahí en ese momento. Y que lejos de ser un bien, y que la verdad, para los que nos dedicamos a esto, nos beneficia muchísimo el colgar una manta, a veces ya se ha vuelto un dolor de cabeza. Sí se vuelve un dolor de cabeza todo esto. Y con este proyecto que tú traes innovador, yo creo que todo eso debe o tiende a desaparecer y de una manera mucho más segura, mucho más confiable, en el cual sigamos nosotros mismos los inmobiliarios haciendo nuestra promoción sin necesidad de dar direcciones, sin necesidad de dar nada, pero sí mostrar más allá el producto, ¿no? Conocer el producto, realmente lo que vas a adquirir, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años cuando queríamos comprar un coche usado, ibas a ver los coches y decías, ¿qué cosa, no? Esto está horrible, esto está feo, esto no es lo que yo quería, o vengo desde tan lejos a buscar este coche para que me vendan eso. Y igual pasa en las casas, ¿no? O sea, tú vas tan lejos para buscar una casa y llegas y la casa pues está cayendo, la casa está en malas condiciones, el entorno está pues muy desagradable, no sé, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto que tú estás innovando y que queremos que nos platiques, Rafa, uh-huh, ¿cómo surgió? ¿Por qué iniciaste con todo esto? Héctor, íbamos a entrevistarte, pero creo que ya no va a dar tiempo con el preámbulo. Sí, un poco de preámbulo. Héctor, sí, pero a ver. Pero bueno, ya estamos. Mucha ayuda. Creo que la conoces bien. Bueno, MapLander. MapLander es una aplicación realmente para compra-venta y también puedes rentar inmuebles, todo tipo de inmuebles, bodegas, oficinas, vivienda, tanto casas como departamentos. También tenemos una sección como para inversiones. ¿Y qué es esto? Realmente es un mapa inmobiliario en donde, como tú bien lo dijiste, esto es un paso ya adelante, ya no es la parte tradicional de colgar afuera mantas, todo esto que al final pues realmente se está quedando obsoleto. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú tienes acceso a MapLander? Tú quieres comprar algo o rentar algo, te puede llegar en un anuncio de Google, de AdWords. Tú lo puedes ver por alguien, alguna recomendación, o entras a MapLander, o te sale en tu buscador, y entras directamente. Bajas la aplicación es gratuita, se llama MapLander, o sea, es muy sencillo, y tú ahí te ubicas exactamente en la zona que tú quieres. Tú abres, normalmente la gente que quiere comprar o rentar, pues está en donde quiere comprar o rentar, ¿no? Pero también si no estás ahí, tú es muy fácil mover el mapa. Es un mapa que no tiene fronteras, o sea, en cualquier parte de cualquier estado de la república, cualquier país, te puedes mover a donde tú quieras y ver lo que hay disponible. ¿Qué es lo interesante de esto? Tú puedes entrar realmente a la propiedad. Lo que tú decías, llegas y pues no me gustó. O sea, tú realmente tienes tus formas de o exigencias de cada necesidad de cada persona, el tamaño de la cámara, el tamaño de estacionamiento, la cocina, la entrada, las alturas, todo esto lo puedes ver. Esta aplicación, además de las fotos normales, te permite unas fotos que son unas fotos de 360 grados, esféricas, como le quieran llamar ahora, o que sean de realidad virtual, que es como que tú realmente puedes meterte realmente a la propiedad y si dices, oye, a mí lo quiero de tal altura, o la alfombra no me gustó, o el piso de madera, ahí lo puedes ver. Te vas a ahorrar muchísimas visitas. Así es. Muchos traslados,
tú como, si lo quieres comprar, y también tú que estás ofreciendo algo, también te vas a ahorrar visitas que no sirven para gran cosa porque estás ofreciendo lo que no les gusta. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con Maplander? Maplander es un mapa inmobiliario en donde todos son bienvenidos, toda la gente se puede anunciar. Están ahí los grandes, los chicos, los pequeños profesionales inmobiliarios que están apenas empezando. Los apoyamos nosotros, si quieren, tenemos tutoriales, tenemos gente que, por ejemplo, de la AMPI, hicimos un convenio con la AMPI, empezamos con ellos, que es una asociación muy, muy importante para nosotros, muy, muy respetada, y que además nos ha ayudado mucho a marcar ciertas líneas, ciertas tendencias y además necesidades de lo que requiere la gente, ¿no? Entonces, bueno, va muy bien, no es algo que va a empezar, ya existe, Maplander ya existe, ya tiene lo que va del año, ya pueden bajarla si quieren ustedes ahorita, ven propiedades, ya tenemos de todo tipo, y quien quiera también se puede suscribir con nosotros y subir sus propiedades. Esto es para profesionales inmobiliarios, realmente, estamos enfocados más a ellos que a los particulares. Claro, particular también es bienvenido, si quiere subir su propiedad es bienvenido, ahí lo explicamos perfectamente bien lo que tendría que hacer, y es por un lado Maplander y por otro lado se llama OPI. OPI es organizador de profesionales inmobiliarios, en donde paso a paso te va diciendo cómo subir cada propiedad, con tus fotos, con tu información, tus contratos. Está excelente la aplicación porque te ayuda a organizar, así como su nombre lo dice, organizador de profesionales inmobiliarios. Organizas todo el expediente desde tu teléfono. Aquí todo está hecho para la parte móvil. Puedes usarlo en tu Android o en tu iPhone. También, por supuesto, está la parte de la web. Si tú tienes una computadora de escritorio o una computadora laptop, pues también está hecho para eso. Pero básicamente está hecho para móviles, que es la tendencia de todos. La gente ahora está usando para todos los móviles. Y yo creo que es una herramienta, ¿no?, para todos aquellos que somos inmobiliarios, el que contemos con esta aplicación y pues estando hasta con los clientes, ¿no? Es, mira, a ver, tengo estas propiedades aquí, mira, las puedes ver. O sea, yo creo que es una herramienta de trabajo, ¿no? Es una herramienta de trabajo, efectivamente. Es una herramienta que te va a servir a ti, que te dedicas a promocionar, a vender, a rentar. Y también para alguien que está buscando, pues es excelente, porque tú abres el mapa y puedes ver, o sea, tú puedes ver todo lo que está alrededor de tu zona que tú requieres. Puedes ponerle filtros de tanto de dinero, de máxima cantidad, no que no te enseñe lo que no estás dispuesto a pagar. O si tú tienes algún requerimiento, como yo quiero tres recámaras mínimo, quiero tantos metros cuadrados, tal zona, tú lo manejas, ¿no? Por colonia, está también muy padre que lo puedes marcar por ciertas calles, por ejemplo, que tú requieras. Tienes todas esas opciones, ¿no? Para, es como no Google Maps. Digo, yo lo desconozco, sin embargo, sí. Mañana me voy a meter a hacer, sí, lo que voy a llegar a, sí, hacer, ¿no? Pero si te metes como Google Maps y vas a... Claro, tú te metes porque es geolocalización, entonces tú te metes a explorar ahí y tú te vas moviendo y te van apareciendo las propiedades de acuerdo a tu filtro. Lo que tú filtraste, que es lo que quieres, uh-huh, es lo que te va saliendo, precisamente para optimizar tiempo. O sea, ¿te da por colonias? Te da por lo que tú quieras. Lo que yo quiera, por colonias, tipo por de propiedad. Primero tipo de propiedad. Okay. Si tú quieres vivienda o quieres oficina, terreno, bodega o alguna inversión. Y de ahí tú ya tienes la ubicación, que creo que es de lo más importante. Lo que más se fija, lo que más busca la gente es una ubicación. Claro. Y de ahí ya vas poniendo los filtros y te va desplegando lo que tú quieres. Realmente, lo que tú le pediste de acuerdo a tus filtros. Rafael, a mí lo que se me hace muy interesante es que aquí involucras al inmobiliario, al profesional inmobiliario, dentro de la generación de su anuncio. Efectivamente, aquí es autopublicación. Exacto. Eso es también muy importante, Federico, gracias por comentarlo de esa manera. Sí. ¿Por qué? Porque cada persona es responsable de lo que quiere anunciar. Exacto. Ellos son... Y de cómo lo quieren anunciar. Cómo lo quieren anunciar. Ellos lo ponen, son encargados de las fotos, de la información. No hay nada oculto. Es lo importante aquí, que todo sea... De todos modos, pues, hay que mostrarlo. ¿Para qué lo ocultas en un inicio si lo que quieres es realmente... que todo salga completamente, que sea lo más honesto posible. Y cada persona es responsable de su anuncio. Lo puede subir, lo puede ocultar en el momento que diga, ya no quiero, a partir de este momento, con un solo clic, se queda oculto. No es que se borre, la información no se pierde. Se queda oculto y en ese momento ya desapareció de toda la información que sería pública, ¿no? Y eso es muy importante también para muchas personas que nos han pedido eso, ¿no? Oye, Rafael, y a ver, quiero entender, ¿es un video el que ahora tenemos que los inmobiliarios tomar?
un video o fotografías o cómo se va a hacer? Mira, la información, yo creo que es como tú la quieras enriquecer, es toda la información escrita, o sea, donde tú puedes ponerle la descripción lo más específica que quieras, lo que tú quieras resaltar. Las fotos son ahora ya mucho mejores que antes. Sí, claro. Tienes ya cámaras excelentes donde ya tú puedes mostrar toda la parte de las propiedades. Y además, pues también puedes ponerle un link a un video. Puedes tomar videos de las propiedades y con solo subirlas también te lo aceptan, ¿no? Uh-huh. Entonces, subes el video y automáticamente la persona que está dentro de tu propiedad puede ver fotos, la información completa, puedes mandarle si quieres también, por ejemplo, alguien quiere saberlo por WhatsApp, le mandas el folleto por WhatsApp. Lo puedes subir a tu página de Facebook, tu página personal. Uh-huh. Tú dices, bueno, yo quiero que mis contactos sepan lo que yo estoy promocionando en este momento, lo mandas. Si yo estoy interesado en una y le quiero decir a mis amigos, mis familias, oye, ¿cómo ven este? Tú puedes sacarlo de ahí. Hay links específicos donde te sabes que mándamelo a mis amigos de Facebook para que vean lo que estoy queriendo comprar, lo que estoy interesado o lo que estoy queriendo vender o rentar en ambos casos. Y es muy sencillo. O sea, cada anuncio se maneja en todas las versiones para que lo acepte Twitter, lo acepta Facebook, lo acepta WhatsApp, todo esto. O sea, realmente está muy completo. No, y fíjate, y algo bien interesante porque ya lo tienes a nivel nacional. Ya porque también digo, ahorita regresando un poquito, retomando el tema de lo del sismo, mucha gente también está saliendo ya de la ciudad, ya están buscando en otros lugares. Entonces, también se les facilita muchísimo el poder accesar a este medio y poder ver y conocer un poquito más sin necesidad de tener que estar yendo a buscar. Simplemente ya pueden llegar y ya pueden ir con la idea de lo que están buscando y de lo que quieren. Entonces, yo creo que es una herramienta verdaderamente importante el poderla contar con ella, porque sí te ayuda muchísimo. Sí, lo repito, o sea, como bien lo dices, es una herramienta que no tienes que estar aquí. O sea, tú donde estés, si alguien tiene que salir ahora de la ciudad por cuestiones de que se mueven las empresas, lo que sea, en cualquier otra parte de otra ciudad está disponible esto, ya hay propiedades. Si estás en otro país también, o sea, tú en otro país, en cualquier parte del mundo, pues tú lo bajas, le aprietas y estás dentro de las propiedades. Si tú aquí estás en México y quieres ver una propiedad en otro país, que también ya esté arriba, ya esté dentro de este mapa inmobiliario, también lo puedes ver. O sea, aquí yo creo que es importante, no hay fronteras. Uh-huh, no hay fronteras, no es de que, oye, ¿qué pasa si yo estoy aquí y quiero una propiedad en tal país? Pues sí, súbela. No tienes ninguna limitante, porque el mapa pues es para todos. Claro. Lo mueves y si estás en el mapa, pues estás en Maplander. Ok. Porque digo, está bien interesante, porque no nada más son casa, habitación, departamentos, también tienes en renta, oficinas, sí, terrenos, bodegas, tienes todo. Y también la parte de inversiones, que también es un mercado que es muy interesante, que no es muy común que tú puedas tener acceso a cierto tipo de inversiones. ¿Cómo está ese? Proyectos inmobiliarios, por ejemplo. Si yo estoy haciendo un proyecto inmobiliario, yo que quiero promover, necesito inversionistas, flujos, también puedo subir, no nada más es venta de un departamento, una bodega. También es parte de que yo digo, bueno, quiero inversionistas. Pues ahí está mi proyecto, lo subo, y la gente que esté interesada en una inversión de ese tipo, pues me va a contactar. Rafa, ¿te parece que después de un corte regresemos? Por supuesto que sí. Ok, pues vamos a un corte y regresamos con ustedes. Perfecto. Gracias. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Estamos muy bien, regresamos con ustedes. Y bueno, pues muy bien, Rafa, pues continuamos con nuestra charla tan interesante. Y bueno, pues lo que platicamos ahorita también afuera, ¿cómo funciona esto? Porque sí, probablemente yo tenga muchas dudas de cómo puede funcionar. A lo mejor no lo vislumbro, ¿sí? El cómo es todo esta aplicación, cómo se maneja, qué tan fácil, qué tan difícil pudiese ser, ¿no? Mira, como en todos, el universo es muy grande de la parte de profesionales inmobiliarios, pero es algo que hicimos muy lógico, es sencillo relativamente. Con que tengas un teléfono inteligente, un smartphone, es suficiente. Tienes cámaras, entonces aquí es usarlo. O sea, lo primero es que tengas la propiedad. Es muy, muy sencillo. Te va llevando paso a paso, hablando aquí de la gente que quiere subir la propiedad, que quiere anunciarlo, ¿no? Eso es lo que vamos a hablar un poquito aquí del organizador. Con que tengas un teléfono, tengas una cámara, los datos, te va llevando de la mano. Si realmente no eres tan experto en el uso de aplicaciones, por ejemplo, o que puedas ir siguiendo una lógica, tenemos tutoriales, eso es muy importante. Tenemos, además de los tutoriales en YouTube, que tenemos más de 40 ahorita, para exactamente donde te vayas atorando, lo puedes ir viendo, lo puedes ir repitiendo, cámara lenta, para adelante, para atrás, hasta que tu duda quede totalmente clara. Y además tenemos también, bueno, los teléfonos abiertos en nuestras oficinas, tenemos a los técnicos que están para servirles, para ayudarles en cualquier cosa que se atoren. Pero realmente la experiencia que hemos tenido es que la gente... Le va a quitar, o sea, los que tienen miedo se les va quitando un poco el miedo porque saben que es algo que le aprietas y sube. No, claro. No se te va atorando, que eso es importante. Sí, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿qué hice? Mi teléfono, ¿sabes? Compone, le va a pasar. ¿Cómo lo arreglo, no? Ajá. Entonces, bueno, lo que hemos tenido es que sí, ha habido gente, no podemos negarlo, de que, pues al principio está como que, ¿cómo le hago? No sé cómo hacerle. Lo van agarrando, suben dos propiedades y después ya es mucho más sencillo, ¿no? Hay otros que son muy expertos, que realmente dominan esta parte y ya lo utilizan como su organizador, porque tienen todo el archivo completo. Pueden ponerle carteles, pueden ponerle los contratos. Nuestra aplicación de el OPI, el organizador, uh-huh, es un escáner que te puede poner cualquier recibos de luz, recibos de teléfono, escrituras, lo que ustedes quieran tener en su organizador, en sus archivos. Y que no tiene que ser público, no es que esto se le vaya, claro, a mostrar al que va. Eso es para ustedes, o sea, para los que van a tener realmente el organizador. Y tú nada más publicas lo que tú quieras. Pues esto es lo que yo publico, pero el nombre del propietario, lo que yo voy a tener de comisión, mi máximo y mi mínimo, esas son cosas que yo manejo. Y es realmente una herramienta que les va a servir mucho. En el momento, en el sitio, pueden hacer el contrato, le ponen ahí imprimir, y si hay un impresor ahí, o se van a la papelería de la esquina, a cualquier office, y ahí la van a tener. Inmediatamente ya pueden salir con un contrato firmado.
Entonces, realmente no está nada complicado, es muy intuitivo. Y además, bueno, les repito, están los canales de YouTube, están los tutoriales, estamos a disposición de todos los usuarios para que cualquier duda nos hablan, les podemos hacer una ayuda por teléfono, tenemos chats por teléfono, chats también en línea. Y también hemos hecho ya, con algunos grupos que nos han pedido, sesiones informativas en donde ponemos la pantalla, les vamos llevando paso a paso con el teléfono, se transmite a la pantalla y los vamos guiando de la mano. Porque sabemos que hay diferente tipo de personas con más experiencia, menos experiencia, y es de lo que se trata, que todos aquí aprovechemos la mano. Los viejitos, claro, como Héctor y yo también le podemos entrar. También, y también, también ahí con más tranquilos, ¿no? Si se descompone nuestro teléfono. Yo tengo un teléfono todavía de ruedita. Ah, bueno, eso es, no creo que sea. Sí, se le pone la foto nada más para que se vea bonita y la parte antigua de la propiedad. Y por otro lado está la aplicación de MapLander, que es la experiencia de la gente que realmente está buscando adquirir o rentar una propiedad, la baja. Y ahí, bueno, es algo muy, muy sencillo de manejar, como ya habíamos comentado. Le pones los filtros, le pones el tipo de propiedad que quieres, y bueno, lo vas navegando, que es muy interesante. Puedes ponerle favoritos cuando te registras con tu Facebook o con tu cuenta de Google o haces un usuario nuevo, o solamente como invitado, tampoco tienes que ponerle muchas cosas. Y puedes tener tu propio inventario de las propiedades que a ti te gustan para que después de una semana, dos semanas, o cuando quieras regresar, y ya sepas las que te interesaron. Y perfecto, también te ayuda. Aquí se trata de optimizar el trabajo, de ser más productivos, de que veas, que te metas a las propiedades, que vayas a visitar las que realmente te interesan, ¿no? Así es. Oye, ¿qué tanto actualizan esta plataforma donde las propiedades no se queden eternamente? Eso es importante, porque mira, tenemos una vigencia para cualquier profesional inmobiliario. Tú la subes por la cuota que estás pagando por propiedades, subir tus propiedades ilimitadamente, y a los 90 días lo que hace el sistema es que te avisa, sabes que tu propiedad ya tiene 90 días, quieres que siga activa, si no la bajamos, precisamente para eso, porque no tiene caso tener propiedades que ya no están vigentes, porque para el mercado, para las personas que están buscando, es muy frustrante, que de repente te gusta una y pues ya no está. Entonces, son 90 días lo que tenemos ahorita. O mañosamente lo ocupas como punto de venta, ¿no? Sí, claro. También. Porque pues usted te va a llamar, ya no tengo esta, la vendí ayer. La vendí ayer precisamente. Y no doy comisión. Y no doy comisión. No comparto. Entonces, esa parte sí es importante que esté vigente, que tengamos. También tenemos algunos inventarios también que manejamos y que se actualizan todos los días, por supuesto, ¿no? Para asegurar de que lo que esté dentro de nuestro mapa inmobiliario sean propiedades que están vigentes y que están disponibles para todos, ¿no? Sí, eso yo creo que es bien importante, y también para ustedes, pues la plataforma esté desahogada, ¿no? Exacto. Que no esté tan saturada de... Y también, por ejemplo, como es de autopublicación, en el momento que tú cambias el precio, por ejemplo, entonces, bueno, ya subió, bajó, siempre hay estrategias, en ese momento se cambia, o sea, no es de que tardes en cambiarlo en muchos portales o en muchas plataformas que puedas llegar a tener. Aquí, el propio anunciante, la persona que es responsable, le actualiza y con un teclazo se actualiza automáticamente, ¿no? Para que siempre sea vigente lo que estás viendo, lo que el usuario está viendo, es lo que queremos, que su experiencia sea lo mejor posible, que se meta a poder y que además todo lo que ve ahí es real y está actualizado. Perfecto, eso es interesantísimo. Sí, claro. Bien importante. Entonces, esa parte yo creo que es muy valiosa. Tenemos a la disposición de nuestros usuarios, de la gente que esté interesada en nuestro canal de YouTube, como he dicho, síganos en Facebook, estamos como MapLander, también tenemos Twitter, con @MapLander, y la página, si alguien está interesado, por ejemplo, en entrar a la página, pues MapLander.com, así de simple, ¿no? Estamos en las plataformas para los móviles de Android, o sea, en Google Play y también la tienda de iPhones. Muy sencillo, son gratuitas, las dos la pueden bajar, véanlas, es una experiencia interesante que les va a ayudar para que realmente entiendan de lo que estamos hablando. Y si todavía quedan dudas, bueno, pues con mucho gusto tenemos los, claro, tutoriales. Yo creo que sí sería importante, y bueno, no creo que nos dé ahorita tiempo de poder hacer una práctica para poderla mostrar. Sí, que inténtalo, y mientras yo aquí cuestiono, te voy a decir, hay una cuestión que a mí me llama la atención como inmobiliario. Y como inmobiliario, como viejito, decía hace un momento, como Héctor y yo, ¿hacia dónde crees que va
el mundo inmobiliario con la tecnología. Okay. O sea, van de la mano, me queda claro. Sí, van, etcétera, sí, van, etcétera, van de la mano. Pero los inmobiliarios al rato vamos a salir por la tecnología, vamos a requerir más tecnología. ¿Cuál sería tu punto de vista? Yo creo aspecto? Que no es salir, sino, yo que al revés, es aprovechar la tecnología, ¿sí?, para hacer mejor el trabajo. Exacto. Ahorita hablamos un poquito de qué es lo que vamos a ver, que no es ver un periódico como se veía hace muchos años. Aquí vas a entrar, vas a ver fotos en realidad virtual. ¿Y qué viene? O sea, me preguntarías, ¿cuál es el siguiente paso? Pues a lo mejor va a ser una realidad aumentada. Exacto. No, ya es el siguiente paso. Y después, bueno, pues vendría la tecnología, como se vaya moviendo, nos vamos a ir adaptando. Por supuesto que no es quitar al que estamos, al profesional inmobiliario. Y es más, esto claro, está hecho precisamente para eso, para que el profesional inmobiliario tenga mucho más armas, les ayudamos a que su trabajo sea más productivo, sea mejor, y en ningún momento es desplazarlos, sino al revés, es hacer que apoyarlo, la gente, claro, apoyarlos, o sea, que con esta aplicación es unirlos, están en el claro mapa. Por un lado están los profesionales inmobiliarios, por otro lado está la gente que está interesada en adquirir, comprar o rentar los inmuebles, y precisamente para eso está haciéndose esto. Exacto. No es para desplazar a nadie, al revés, es para que esté más fácil y se pongan en contacto. Te lo comento porque el otro día me causó más que temor, terror, sí, te lo voy a decir. Específicamente en materia de arrendamiento decían, es que al rato no vamos a necesitar intermediarios en arrendamiento. ¿Por qué? Porque yo voy a tener mi aplicación. Voy a contactar a los posibles arrendatarios, les mando las condiciones, me las mandan vía también otra aplicación, y les mando el contrato y prácticamente las llaves, exacto. Entonces yo decía, bueno, espero que eso pase dentro de muchos años, ya cuando yo haya pasado incluso la tercera edad, porque si no me voy a quedar sin trabajo. Sí, entonces, sé que hay aplicaciones en otros países dirigidas a esto. Efectivamente, sí, tiene razón, en otros países están así, pero realmente siempre hay un valor muy fuerte en todo lo que hacen los profesionales inmobiliarios, y que se trata también de eso, o sea, hay que aprovecharlo. Una persona, vaya, que no se dedique a esto, no lo tiene tan fácil. Es que yo te voy a decir, porque además, y perdón que siga hablando del tema, y lo considero importante incluso comentarlo aquí. A mí me dicen, oye, es que un asesor inmobiliario lo que menos quiere es meterse en rentas y meterse en problemas. Entonces, hay unas empresas que te venden un tipo seguro de arrendamiento, claro, en donde te dicen, es que tú no necesitas conocer ya a tu cliente. Ya lo hacemos todos nosotros. Yo digo, a ver, espérame. En el momento que yo vendo, ¿qué es lo más importante cuando vendo un inmueble? El contacto que tengo con mi cliente. Y en el arrendamiento también es una venta. Efectivamente. Entonces, decir que no necesito tener contacto con mi cliente, yo creo que es una aberración. Sí, no, y además un arrendamiento es más, o sea, tienes que tener, porque es con el que vas a estar, así es, tratando. Es como tu socio, por así decirlo. Somos personas también, sí. O sea, no se nos olvide que estamos tratando, exacto, con personas. O sea, exacto. Está muy bien que usemos la tecnología. Exacto. Todo eso ayuda, pero al final estamos, sí, tratando con personas. Claro, y no claro, lo vamos nunca a olvidar. Son herramientas, que es que yo creo que dejarlo en la mente, lo que decías, Rafa, son herramientas para que hagamos mejor nuestro trabajo. Así no es, para quitarnos del, no, camino, al contrario. No. Lo necesitamos más que nunca. Así es. Sí, tal vez lo que vamos a quitar son las visitas que no sean productivas. Así es. Yo, exacto. Esa parte yo creo que es. Vas a ahorrar tiempo, yo creo. Ahorremos, ¿no?, tiempo, ahorremos, sí, frustraciones de que de repente ya dices, pues no, esto no es lo que. Y bueno, no se quería, ¿no? Yo sí voy a usar el tutorial. me costó trabajo poder entrar, pero bueno, ahorita platicamos fuera del aire. Y bueno, por favor, si nos puedes proporcionar tus datos, Rafael. Sí, bueno, yo soy Rafael Muñoz, soy el director general de MapLander. Mi correo es rafaelmunoz@maplander.com. Y todos los canales están disponibles, todos con MapLander, Facebook, Twitter, Instagram. Y también está el canal abierto para cualquier cosa de YouTube, igual como MapLander. Ahí cualquier cosa estamos a disposición de ustedes. Bajen las aplicaciones en sus teléfonos para que las puedan trabajar y descubrir. Muy bien. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Muchísimas gracias. Un abrazo, con nosotros. Gracias. ¿Sale? Y bueno, pues esta es tu casa, ya sabes, el día que gustes, adelante. Por supuesto, con mucho gusto. Compañero, mi estimado amigo Héctor. Federico, muchísimas gracias. Al contrario. Estimado auditorio, muchísimas gracias por habernos todos sintonizado, y estamos con ustedes dentro de 8 días, a la misma hora. Muchas gracias, buenas noches.